¡Epa, compadre! ¡La hojilla! Estamos en la hojilla. 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 ¿Cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla, raspa pa'lante. Que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo. Con Chávez, con Chávez. Todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla, la hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana. Sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador. Amado por el comandante Chávez, Mario Silva. Amado por Chávez. Valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez, en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. Se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Y el 4 de febrero, el 27 de noviembre, y de allí el 6 de diciembre, y de allí este mismo sitio un 2 de febrero, y esta banda, y un juramento. Parece que fuera un relámpago todo lo que ha pasado, pero ha pasado, pasó y seguirá pasando. El siglo XXI, podemos decir nosotros que el siglo XXI en Venezuela nació antes, se adelantó, llegó antes. Hubo un milagro aquí. Sorpresivamente amaneció el siglo XXI. Algunos dicen que el siglo XX llegó tarde aquí. Bueno, si eso es cierto, el siglo XXI se adelantó para compensarnos el tiempo. Para compensar la historia. En Venezuela, podemos decirlo, la historia, mientras decían que se había acabado por allá, cuando caía la Unión Soviética, se acabó la historia. Aquí renació la historia. Y no solo que renació, se adelantó. Y nos ha puesto a nosotros, compañeros, compañeras, en tamaño compromiso. Porque esa historia hoy nos desafía. Esa historia que aquí renació, que aquí volvió, va delante de nosotros, va delante y exige mucho, pica espuela. Nosotros tenemos que ponernos a la altura, nosotros somos tan humildes y el reto es tan grande que a veces entra un frío en el alma, pero ese frío luego es seguido por una llamarada. Nosotros, recuerdo y recuerden, somos los hijos de Bolívar, el gigante Bolívar. Las hijas de Bolívar. Y como hijos e hijas de Bolívar, tenemos cómo. Es grande el compromiso, mucho, mucho más grande que nosotros. Pero nos pondremos cada día más a su altura, a la altura de esa historia que nos reta, que nos compromete, que nos latiguea. Nos consumiremos íntegra y gustosamente, pero cumpliremos la jornada. Estoy seguro. Estoy absolutamente seguro. Por más dudas, por más problemas, por más sinsabores. Sin embargo, estoy absolutamente seguro, como dijo Walt Whitman. Aquí estamos, yo y este misterio, pero con la más grande de las certidumbres de que lo lograremos. Por eso me parece tan importante, es vital,
necesario, absolutamente necesario, que ustedes salgan a la batalla. Y con fuerza, cantando, diciendo lo que sienten, con la fuerza extraordinaria de la juventud, con el derecho propio de ser jóvenes portadores de la patria futura, con el derecho a impedir que les roben el futuro. Yo les pido, muchachos, porque ustedes son lo más sublime. No hay nada comparable a la fuerza sublime de la juventud. Son ustedes la patria perenne aquí presente. Son la garantía de la patria eterna. Sin ustedes conscientes, sin ustedes juventud consciente, sin ustedes juventud unida, estudiosa y sabia, sin ustedes con las luces y la moral, no habría patria. Ustedes son la garantía de la patria perpetua, de la patria eterna. Son ustedes garantía de patria, garantía de la revolución permanente, garantía del socialismo que viene, que es la salvación del ser humano, es la salvación de ustedes y de todas las generaciones que ustedes parirán. Siéntanse ustedes orgullosos de haber nacido en esta era. Y es lo primero que les quiero decir, muchachos y muchachas. Hay que construir una gran coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Hay un pensamiento del apóstol José Martí, libertador de Cuba, apóstol de América, que lo resume de manera magistral. La mejor forma de decir es hacer. Y uno debe hablar por sus hechos, por sus actos, por sus obras, los conoceréis, dice el libro sagrado, la Biblia, ¿verdad? Y la coherencia en esos tres niveles del pensamiento, la palabra y la acción expresada en las obras diarias se llama ética revolucionaria. Y ustedes deben construir esa fuerza espiritual desde la ética revolucionaria, con gran capacidad de hacer todos los días. Tenemos grandes tareas, cada vez más grandes y más importantes, desde la juventud y con la juventud. La más importante de las tareas es que la juventud desde ya se convierta en un poderoso poder político determinante de la vida presente y garantía del futuro de independencia, de igualdad, de prosperidad de nuestra patria. Si quiero ratificar una idea, que más que una idea es una pasión en profundidad, la praxis de la independencia, muchachos y muchachas. Independencia o nada, decía Bolívar, el joven eterno Simón Bolívar. La independencia, muchachos. La independencia es la puerta que, abierta, parafraseo a Bolívar, nos permitirá ir construyendo el camino. No podemos permitir bajo ningún trance que se cierre la puerta de nuevo. No podemos permitir bajo ningún trance que Venezuela vuelva a perder su independencia, esta que hemos conquistado de nuevo en los últimos 20 años después del 4 de febrero de 1992. Necesitamos tener nosotros mucha solidez moral, cada militante, ética y mucha seguridad
en nuestros planteamientos para convencer. No dar el mal ejemplo de la corrupción, el clientelismo, el grupismo, el sectarismo y todo eso. ¿Eh? Para ir a convencer al otro, a la otra, con valores, con razones, con argumentos, argumentando. Y para eso hay que estudiar, hay que prepararse, hay que conocer, hay que saber para convencer. El proceso de argumentación, para convencer al que no está convencido, al que tiene duda, y para solidificar el convencimiento de los que ya estamos convencidos, eso es vital para asegurar la hegemonía perenne. Eso es vital. Estamos obligados a convencer. Eso no se decreta. Una gran sociedad patriótica que incluye, repito, a los sectores medios de la población, a los intelectuales, a los profesionales, a los técnicos, a los llamados niní o apolíticos, como algunos malamente los llaman, así creo. Es un gran esfuerzo que tenemos que hacer. Dejémonos del sectarismo. Aquí estamos nosotros. Cierren la puerta. No, hay que abrir las puertas. A través del debate, del diálogo, ustedes tienen que desplegarse por todas partes. Métanse en la bodega, en el comercio, métanse allá en la industria, en la fábrica, los trabajadores. Esto es vital, porque los enemigos de Venezuela y nuestros adversarios internos están tratando y seguirán tratando con mucho esfuerzo todos los días de convencer a la población venezolana de que este camino, de que este gobierno es malo, es perverso, a meterle miedo acerca del futuro. Es la batalla por convencer. Ellos con su manipulación, su mentira, sus miedos, su propaganda de miedo, nosotros con nuestros argumentos, con nuestras verdades, con nuestra crítica, nuestra autocrítica, pero eso tiene que ser de todos los días y dedicados con esmero. La unidad no es aquello de monolítico, que vamos a ser todos iguales y todos patria muerta venceremos. No, no, no. No, la unidad es diversa. A veces es incluso contingente. Es decir, va evolucionando, se fortalece, se debilita, como el huracán. Sopla fuerte, de repente se va el viento. Como la lluvia. Llueve fuerte, de repente dejó de llover. Hay que ir cabalgando sobre la unidad, revisándola, fortaleciéndola, cohesionándola, alimentándola, con debate, con argumentos. Convenciendo, esto es vital. Ahora, los primeros convencidos tenemos que ser nosotros, para luego ser convencedores, permítanme la palabra. El peso del tiempo que estamos viviendo, asumámoslo. La crisis mundial debe ser objeto de estudio y análisis. La crisis mundial del capitalismo debe ser oportunidad para nosotros en Venezuela. No para salvar el modelo capitalista en Venezuela, no, es para acelerar el desmontaje del sistema capitalista y al mismo tiempo acelerar la construcción del socialismo bolivariano. Esa es una reflexión estratégica, una línea estratégica más bien, de trabajo, de pensamiento y de acción en el gobierno, en los gobiernos locales, regionales, en las comunidades, en el partido, por supuesto. Ah, que si eso significa algún estremecimiento o algunos estremecimientos estructurales. Bueno, ¿y quién dijo que este camino es el camino del jardín de rosas? ¿Quién dijo? ¿Alguna vez les he dicho, no, vamos por el camino fácil, por la autopista ancha? No. Ninguna revolución se hace por autopista. Camino, como dijo el gran Argimiro Gabaldón, duro, difícil, pero este es el camino, el único camino que nos llevará a la construcción de la patria socialista. No es el camino del capitalismo o del reformismo. Cuidado con las corrientes esas que no se definen muy bien si es socialismo o es capitalismo. Cuidado con el reformismo. No es reforma que estamos haciendo aquí, es revolución. No es economía de mercado. Ni capitalismo humano, ni ponerle caretas al capitalismo, no. Es liquidar el capitalismo y construir el socialismo. De eso se trata. Cuéntale a vos.
Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Hoy tenemos a Willy Toledo y a Agustín Ochotorena. Pero un momentico, vamos a leer un comunicado de Venezuela Productiva. La empresa de distribución de productos e insumos Venezuela Productiva, compañía anónima adscrita a la Vicepresidencia Sectorial de Economía, comercializa de forma masiva a través de sus tiendas productos e insumos hechos en Venezuela, con el objetivo de promover la sustitución de importaciones y avanzar hacia un nuevo modelo económico productivo que exhiba y promueva las potencialidades del país en sus diferentes sectores, dando cumplimiento a lo dispuesto en la ley del Plan de la Patria. En este sentido, alertamos al público en general a no caer en campaña de desprestigio de nuestras instituciones públicas, producto de la guerra económica y psicológica que se cierne contra el pueblo venezolano. Hacemos un llamado para que no sean víctimas de estafa por parte de personas inescrupulosas quienes se valen de números telefónicos no asociados con la empresa, de portales web falsos y redes sociales para lucrarse y delinquir engañando al pueblo trabajador. Invitamos a las personas afectadas a formalizar su denuncia ante los órganos competentes con el objeto de que se tomen las medidas conducentes a garantizar la justicia y la tutela judicial efectiva a las víctimas y para la determinación de responsabilidades penales individuales contra los autores de esta práctica ilegal. Además, ponemos a disposición del pueblo venezolano los números telefónicos, anoten 0212-377-4342, 377-4342 y 0212-393-0009, repito, 393-0009 y la cuenta Twitter, @VZLAP_oficial, Venezuela Productiva Oficial, para brindar la información que requiera. Venezuela Productiva es una empresa nacida del empeño del comandante supremo Hugo Chávez por garantizar al poder popular el acceso a productos y servicios de manera equitativa y a precios justos. Sigamos trabajando para dar cumplimiento oportuno a los programas sociales que hoy día ejecutamos en pro del pueblo venezolano. Ese es el comunicado. En segundo término, quiero mandarle un saludo a José San Roque, amigo, acaba de sacar otro libro. Se llama Testimonio desde el Infierno, titulado 30J, Prodigio de un Pueblo, que recoge a modo de fogonazo las vivencias de más de 3 años de dolor del pueblo venezolano 2013-2017. Está presentado de manera que pueda ser conocido y estudiado en el exterior. A ustedes se los dejo. Habla sobre todo el tema de la guerra económica, guerra psicológica durante estos tiempos. ¿Por qué puse ese video empezando? El próximo domingo no se quede ni un chavista en la casa. Todo el mundo a votar. Todo el mundo a votar. Y les repito lo que dije en el programa anterior, que lo hice en Ciudad Bolívar, perdón, en Puerto Ordaz, en la briquetera Caroní. Toda gobernación que caiga en manos de la derecha, van a utilizar sus presupuestos para los ataques terroristas y fascistas. Ténganlo siempre en cuenta. Ahorita que no se quede nadie, tenemos esta coyuntura, así como tenemos la coyuntura con la constituyente, pero esta coyuntura tiene que ser necesariamente atendida este domingo. Todo el mundo a la calle. Hoy estaban haciendo algunos cierres de campaña. Yo quisiera hablar con la licenciada Kira, que me dijo que a lo mejor podíamos hacer un programa especial en Cojedes San Carlos para ver si confirmamos pues que nos veamos en Cojedes el próximo jueves, que a las 12 de la noche del día jueves cierra la campaña electoral, ¿verdad? Hay que estar muy atentos, repito, las elecciones del próximo domingo, es muy importante que arrasemos en todo el país y ganemos todas las gobernaciones. Tenemos todas las posibilidades de ganar todas las gobernaciones. Y sobre todo porque la derecha en estos últimos 4 meses han hecho un daño terrible a la nación. Y siguen haciéndolo a través de Dollar Today y a través de la economía.
Ninguno de ellos se ha pronunciado con respecto a lo de Dollar Today. Ninguno. Y incluso tenemos gente nuestra que niega, y eso es terrible hacerlo, que niega el efecto terrible que tiene Dollar Today sobre la economía. Efecto que tenemos que parar. Tenemos que parar, de alguna manera hay que parar. Y el que lo niegue del lado nuestro, parece que desconociera lo que está pasando. Yo a veces escucho teorías económicas. A veces escucho, incluso se habla de teorías económicas, muchas de ellas monetaristas, en donde se habla de que la liquidez, el exceso de liquidez en el mercado, o el exceso de billete en el mercado, dicho sea de paso, exceso de billete ni tanto porque se lo están robando otra vez, que eso provoca la inflación. Pero nadie, hasta el día de hoy, me ha podido explicar qué ley económica puede estar manejando Dollar Today, que no sea la distorsión total de la economía. El mismo San Ross sacó un artículo el pasado 2 de octubre que se llama Alerta Pueblo, lo que se avecina desde Estados Unidos. Dice así: ha habido un especial e intenso movimiento en los últimos días en Washington en relación con la situación en Venezuela. De hecho, existe una sala situacional permanente con varios niveles de análisis en los que participan representantes políticos y militares de varios países latinoamericanos y europeos. Es una sala que se ha ido ampliando con el transcurrir del tiempo, con apoyo académico y financiero desde poderosas empresas gringas, principalmente la ExxonMobil. Venezuela hoy representa un gran laboratorio de investigación mucho más complejo de lo que fue España para Alemania, Francia, Inglaterra y Estados Unidos durante aquella guerra civil iniciada en el año de 1936. Hay estudiosos que han asomado la posibilidad de que incluso una tercera guerra mundial pudiera generarse como consecuencia de los desafíos incontrolables para el imperio euroamericano que representa la revolución bolivariana. Es tal este cuadro de complejidad geopolítica en América del Sur, surgida del proyecto bolivariano y chavista, que China y Rusia han creado sus propias cátedras de análisis de lo que ocurre y podría ocurrir en Venezuela si Estados Unidos llegara a incrementar su agresión contra la patria de Bolívar. Todas las etapas que hemos vivido desde que murió el comandante Chávez, cuya cronología presenté yo en la hojilla, han sido milimétricamente elaborados por los Centros de Estudios de Inteligencia estadounidense. Los sabotajes, los frenéticos ataques desde la OEA y desde la Unión Europea, los actos terroristas, las guarimbas, la pavorosa guerra económica y la feroz campaña mediática mundial. La conclusión sobre todos estos ataques en estos centros de investigación apunta a que el plan forjado para propiciar una guerra civil, paso esencial previo para una intervención, se ha visto seriamente afectado por la imposibilidad de penetrar los estamentos de nuestra Fuerza Armada Bolivariana. Un poderoso centro de estudio norteamericano establecido en Los Ángeles, California, está abocado ahora al estudio de la personalidad del presidente Nicolás Maduro, al cual ahora Estados Unidos cataloga de peligroso líder mundial con alta dosis de influencia conductora en pueblos confundidos del hemisferio occidental. La conclusión de estos análisis apunta que Maduro no es ningún mandatario fácil de convencer o de tratar. Lo ponen al nivel de intratable macaco, Cipriano Castro. Paro ahí un momento. Una de las cosas que le ha tocado al imperialismo norteamericano es que el presidente Nicolás Maduro ya tiene su propia epopeya. Yo le he dicho aquí, y lo digo con toda franqueza, porque es realmente así. El tema de arrodillar al presidente Nicolás Maduro, arrodillarlo a como dé lugar, es de aquellas oleadas que ustedes vieron en una exposición que les pasé aquí en el programa, del vicepresidente García Linera, vicepresidente de Bolivia, en donde él hablaba de las oleadas de Carlos Marx, esas oleadas que habla de revoluciones, y cómo se han ido
recortando, acortando los espacios entre oleada y oleada. Estados Unidos está asustado. El capitalismo está cayendo y Estados Unidos está asustado porque lo que hicieron en Argentina con Macri y lo que hicieron en el golpe de Estado parlamentario que tiraron en Brasil, se les va a revertir. Y ya probablemente esos pueblos comiencen a revertir el proceso de destrucción con todas sus fallas, porque hay muchos países que no aceleraron los procesos revolucionarios, incluso llegaron a apartar a los movimientos populares. Caso de Argentina, el mismo Brasil, pero ahora mismo se está dando un proceso de reversión. Y tengan la seguridad de que uno de los ataques al presidente Nicolás Maduro es precisamente porque él será uno de los líderes fundamentales para ese proceso de reversión en América Latina. Así de simple, se los digo de... Yo creo. Creo firmemente que para Estados Unidos, por eso hay que cuidar no solamente a Nicolás Maduro, hay que cuidar la revolución bolivariana. Este próximo domingo hay que ganar las elecciones. Hay que ganarla. Dice, cientos de millones de dólares ha invertido Estados Unidos, sobre todo en calentar las calles y en tratar de comprar altos oficiales. Y los estudios revelan que gran parte de este dinero o ha sido desviado o ha sido evaporado por los encargados de la finanza de la contrarrevolución. Dice parte del informe, 4 años han sido invertidos en la procura de crear condiciones adversas que puedan hacer ver la realidad de un Estado fracasado económicamente y que termina en dictadura y con violaciones muy graves de los derechos humanos. Fueron graves, fueron pulsaciones hacia la anhelada guerra civil que nos llevaron a aquellos niveles demenciales de la última arremetida frontal en los 100 días de terror que se vivieron en Venezuela a partir de abril de 2017. En ciertas ocasiones algunas alarmas dieron la señal de que había llegado el momento de actuar militarmente, lo que llevó a que Trump y la mafia mayamera a jugar posición adelantada y declararse como el único partido de oposición de Venezuela, y así la MUD dejó de existir. Alerta, compatriotas, vivimos una etapa de stand-by producto de la sorpresiva reacción del pueblo el 16J, con los resultados del 30J que condujeron a un rápido repliegue de las fuerzas de la reacción. Ni el chavismo, ni mucho menos los gringos esperaban estos resultados. Anonadados, los terroristas se agazaparon esperando órdenes y más dinero para reforzar el terror, pero los jefes de las guarimbas entraron en dudas, plantearon la necesidad de ir a elecciones regionales y consideraron que las trancas, los plantones, paros, sabotajes y el terror en las calles, aunque muy necesario, entre comillas, de momento no calaba en la mayoría de la oposición y era fundamental seguir jugando un poco a los valores de la democracia. Una posición interesante porque, obstante, el terror sigue siendo y ha sido siempre para la política norteamericana el verdadero recurso con el que cuentan para seguir generando tensión y fuerza mediática en el mundo sobre el tema de Venezuela. En todas las últimas reuniones en Washington se ha llegado a la conclusión que los analistas de Estados Unidos, la Unión Europea y los países lacayos en América Latina consideran fundamental que la tensión en las calles deba seguir siendo indetenible en Venezuela. Insisten en que la agitación o el calentamiento de las calles le podrá dar vida a esa fuerza que en definitiva habrá de desembocar en la guerra civil. En reuniones con políticos y mandos militares de Colombia, Perú y Brasil, se exploraron realizar contratos con empresas de mercenarios cuyas acciones han sido muy efectivas para el estado de horror en las guerras de Libia, Siria, Afganistán e Irak. De hecho, cientos de colombianos, peruanos y chilenos han servido en estas empresas. El desplazamiento de contingentes camuflados de estas fuerzas mercenarias unidas a los centros del narcotráfico han sido un punto que ahora se coloca como crucial sobre la mesa de estas discusiones. Sigue siendo imprescindible el tema de la guerra civil entre nosotros. De momento han tomado algunos puntos sensibles para ir experimentando sus efectos en las regiones que hacen frontera con Colombia y Brasil, como zonas del Estado Bolívar, Apure, Zulia y Táchira, con prolongaciones hacia los corredores de Mérida, Barinas y Trujillo. Particularmente han pulsado en estas regiones de manera exploratoria,
en principio, el tema del contrabando de combustible y la escasez de gas. Se han robado miles de metros de cables de CanTV, de Corpoelec. Esa lo presentó el mismo presidente, lo presentó este domingo. Las comunicaciones son catastróficas con fallas tremendas en la telefonía móvil e internet. Han tratado de corromper comandos policiales y militares en muchos puntos estratégicos de la nación. Han llegado hasta funcionarios del gobierno central y de las propias regiones con planes de penetrar las instituciones y desarticularlas en sus funciones primordiales. Han tocado sindicatos de transporte, centros estudiantiles, entidades bancarias, comercios, centros de producción con resultados que están resultando extremadamente preocupantes, con planes de volver a una guarimba terrorífica mucho más intensa y penetrante que la sufrida en los 100 días pasados. Todo esto que lo teníamos escrito desde hace un mes coincide ahora perfectamente con las afirmaciones del excomandante de la Fuerza Aliada de la OTAN, el almirante James Stavridis, quien ha advertido sobre una posible guerra civil en Venezuela. Estados Unidos no quiere, y es una estrategia que viene implementando desde los años 90, no intervenir directamente, sino hacerlo por mampuesto, porque esto le daría mucho más fuerza moral a la hora de pedirle ayuda a la comunidad internacional para restablecer nuestra democracia, eso entre comillas. Por eso James Stavridis habla de que el poder de los Estados Unidos deberá ser sutil y moderado, sin llegar a ser totalmente ausente. Toda esta sutileza y moderación está muy bien presentada en el plan de ataque mercenario que vendría desde la frontera con Colombia y Brasil. Recordemos las maniobras que estaban haciendo en la triple frontera. De modo, pues, que queda de parte nuestra prepararnos al máximo para darle de nuevo en la madre al imperio eurogringo, cuyos planes contra nosotros son realmente monstruosos, criminales. Termino con esto. Hoy más que nunca, por eso les puse a Chávez primero. Chávez no solamente es ejemplo de lo que es un revolucionario a carta cabal y un revolucionario hasta la médula, hasta lo que él llamaba las vísceras. Yo recuerdo que muchos se burlaron cuando Chávez decía, me consumiré con la revolución bolivariana. Y se consumió. Lo mataron. Y ese es el mejor ejemplo que tenemos. El mejor ejemplo del revolucionario. Hay mucha gente, y con esto culmino ya para entrar con Willy, con Ocho Torena, hay mucha gente que apuesta a futuro para preservarse económicamente ante la caída de la revolución. El que tenga camisita roja, boina roja, y me hable de revolución, y en medio de la revolución me diga que se quiere preservar, para mí no es revolucionario. Todo aquel que hable en esos términos no es revolucionario. El que hable en términos entreguistas no es revolucionario. Y vamos a quitarnos ya esa idea de la cabeza de que hay que ser tolerante con este tipo de posiciones. Y no estoy hablando de ser intolerante con nadie, sino de seguir el camino que Chávez nos puso allí. El que quiera apartarse, el que quiera hacer dinero para salvarse en el futuro, que se aparte. Simple. Esta no es una revolución para pendejos. Esta no es una revolución para timorato. Esta no es una revolución para calculadores. Esta es una revolución amorosa y una revolución emocional, es una revolución popular. Y vamos a estar al lado del comandante presidente Nicolás Maduro para empujarlo, para ayudarlo, para salir adelante. Eso se lo digo no solamente a todo el pueblo venezolano, se lo digo a la constituyente. Llegaron momentos en donde o le echamos bola o nos matan. Por eso este domingo es tan importante. UVC, partido,
partidos aliados, Partido Comunista, MEP, todos los partidos, PPT, Tupamaro, colectivos de Caracas, colectivos de todo el país, a moverse. Pero este domingo tenemos que darle en la madre a los reaccionarios. Tenemos que ocupar el país. Después que digan lo que les dé la gana. Si quieren decir que aquí hubo fraude, que se jodan. Pero nosotros vamos a salir adelante, como debe ser. Bien. Tenía que hacer ese comentario. Willy, Ocho Torera, vamos a comenzar. Vamos a poner el primer video. El video de Cataluña. Vamos a hablar de Cataluña. Ve que fíjate bien que hay una cosa que está pasando, Willy. En el mundo, la gente está, los pueblos están aspirando a la libertad. Y a la libertad bien medida, pues, la libertad de los pueblos. La liberación, yo le diría. La liberación de los pueblos. Vamos a verlo. Rueda. Los catalanes llevamos más de 600 años luchando para defender y recuperar. Ese no es, el otro. Esa es la historia. Esa es la historia. Es el otro. Dígame cuando lo tenga listo. Que ya tenga listo de una vez. Ruédalo. Antiguamiento ni la mediación internacional, que es un escarnio para la historia y para el prestigio internacional de una nación cinco veces centenaria como España, con todos nuestros respetos, no somos Sudán. Con todos nuestros respetos, esto no es Yugoslavia. Nadie tiene que venir a mediar nada, porque no cabe mediación de España con España, porque Cataluña es también España en su parte esencial, hasta el tuétano. No tenemos nada ni que ceder, ni que mediar, ni que negociar con golpistas. E igual que el 23F, don Juan Carlos y toda la sociedad española no negoció ni con Armada ni con Tejero, está muy bien que el rey de España, Felipe VI, y que el presidente del gobierno ya hayan dicho que no hay nada que ceder ni que pactar con Puigdemont y con Junqueras, que son los golpistas de la Cataluña del siglo XXI. Por cierto, como la épica les arrastra y van pidiendo árnica, vimos que el pasado día 6 pasó sin pena ni gloria el 83 aniversario de la declaración de independencia por parte de Compain. Yo creo que la historia no hay que repetirla y esperemos que mañana no se declare nada, porque a lo mejor el que lo declare acaba como el que lo declaró hace 83 años. ¿Ustedes vieron lo que pasó en Cataluña hoy? He visto imágenes horribles. Me dicen que hay más de 800 heridos, que hay heridos graves. Fotos de personas de la tercera edad, de mujeres de 80, 90 años, que les dispararon unas bolas de goma de este tamaño, de este calibre, les partieron la cara, las abusaron, agredidos. Impresionante lo que ha hecho Mariano Rajoy con el pueblo pacífico de Cataluña. Así no es, Mariano Rajoy, así no es. Mire esta señora de 80 años cómo se la llevan. Lo único que quería era votar en un referéndum consultivo de temas internos de España y de Cataluña. Yo no me meto en los asuntos internos de ningún país, pero el mundo está conmovido. El mundo está conmovido de la barbaridad, de la represión del gobierno español contra el pueblo pacífico de Cataluña. Y nosotros no vamos a callar. Nadie va a callar nuestra voz. Porque Cataluña, bueno, lo que quería era expresarse democráticamente. Y tenía derecho a expresarse democráticamente. No puede ser que se lancen las fuerzas represivas contra gente desarmada. Esa gente no tenía una capucha, esa gente no tenía un chopo como tenía la derecha venezolana en las guarimbas, esa gente no tenía una pistola, esa gente no tenía armas de uso casero, mortero, no. Esa gente no arremetió contra la fuerza pública como fue la guarimba de la derecha fascista en Venezuela. Esa gente estaba parada, óyeme, esa gente estaba parada, haciendo una cola, aplaudiendo, levantando las manos. Ese señor, miren cómo lo tiran contra el piso. Eso es democracia, esos son derechos humanos. Y las televisoras en España callan, y seguramente la Unión Europea guardará silencio. ¿Dónde hay dictadura, Mariano Rajoy? ¿Ah?
en la Venezuela bolivariana, que hemos aguantado estoicamente una arremetida violenta de una derecha extremista fascista, con tolerancia con lo que ha sucedido hoy en Cataluña. Vamos a comenzar por algo. Yo quiero que tú me hables, tú que has estado todos estos días en Venezuela, de una contradicción bien terrible que hay allí, ¿no? El señor Mariano Rajoy nos ha acusado muchas veces, incluso al presidente directamente, de ser dictador. Dime qué contradicción es esta, porque... Realmente es difícil de hablar de esto, porque la paradoja es que, por ejemplo, con respecto al referéndum, es cierto que el referéndum que se ha convocado por el pueblo catalán, según las leyes españolas y la Constitución española, es ilegal. El referéndum que se convocó por la parte de la derecha en Venezuela, también, según las leyes, era ilegal. La diferencia reside en la legitimidad de ambos referéndums, de la convocatoria de ambos referéndums. Obviamente, el referéndum que convocó aquí la oposición era absolutamente, además de ilegal, ilegítimo, porque no era una reclamación popular, no estaba basada en una reclamación popular, sino en los intereses de las oligarquías nacionales, internacionales y del capitalismo mundial, para derribar un proyecto socialista o en camino al socialismo elegido
desde los últimos 20 años en 19 elecciones, creo recordar. El referéndum del pueblo catalán es un referéndum absolutamente legítimo, aunque ilegal, porque sí que responde a la reclamación de una gran parte, superior al 50%, del pueblo catalán que pide el sí a la independencia y de un 85% del pueblo catalán que pedía un referéndum legal. ¿La diferencia cuál es respecto a Mariano Rajoy y el gobierno español? Que ellos apoyaron sin fisuras y estuvieron promocionando durante semanas el referéndum ilegal e ilegítimo que convocó aquí la oposición de la derecha venezolana. Sin embargo, han reprimido, como estamos viendo en estas imágenes, de una manera absolutamente brutal contra el pueblo catalán, desarmado, con las manos arriba, por parte de la Policía Nacional Española y la Guardia Civil Española, que son dos cuerpos policiales represores por naturaleza y que tienen además directas conexiones con la extrema derecha y con los movimientos nazis españoles. Hubo una manifestación de los nazis protegida por los policías. Sí, sí, absolutamente protegida por los policías, porque es que son los mismos. Gran parte de los mandos policiales y de los mandos medios policiales tienen, ya digo, relación directa con los movimientos nazis y ultraderechistas del Estado español. Entonces, que este señor venga a acusar a Chávez en su momento, a Maduro hoy día, de dictadores y al sistema venezolano de un régimen dictatorial, mientras ellos son, digamos, neofranquistas, podríamos llamarlos neofranquistas, pero es que no son ni siquiera neo, son los mismos franquistas que cuando murió el dictador continuaron en sus puestos de poder, en la judicatura, en la policía, en la Guardia Civil, en los medios de comunicación, en los políticos, en los empresarios, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros sí que tenemos un país absolutamente dictatorial, que ha estado ejerciendo un franquismo, que es el fascismo español, un franquismo, digamos, suave, hasta el día de hoy, o hasta el día del otro día cuando la convocatoria del referéndum, que directamente se están, en los últimos años, se están sacando esas camisas azules que son identificativas de la Falange Española, que es el partido fascista español, y que las han desempolvado, las tenían en sus armaritos bien cuidadas y ahora se las están poniendo. Se las están poniendo de nuevo. Están sacándose directamente y de una vez por todas esa careta. También es verdad que esta represión que hemos visto en Cataluña estos días no es nueva en el Estado español. Esto viene desde siempre, viene desde el año 78 que se firma la Constitución, lo que llamamos ahí el régimen del 78. Es una represión brutal que ha ejercido el Estado español contra todos aquellos pueblos, colectivos, organizaciones sociales que han decidido dar un paso adelante y de alguna manera poner en jaque los cimientos y las bases fundamentales de ese régimen del 78. ¿Tu opinión? Yo es que esto ya lo he vivido. Yo soy vasco. Era joven, pero yo viví el final del franquismo y el inicio de esta transición, ¿no? Entonces, yo soy de un pueblo Rentería, un pueblo que se llegó a considerar mártir, porque estas fuerzas de ocupación que estaban en mi pueblo, yo esto ya lo he vivido. Lo viví como salían con uniforme y lo vivimos como después se quitaban el uniforme y violaban y mataban a la gente por las calles con total complicidad. Nunca hubo un preso, como ahora. Todas esas barbaridades que ha habido estos días, que han sido con las cámaras, se identifica a las personas, tal. No hay un solo acusado de nada, de nada. Y ayer hubo en Valencia, o sea, y en otros sitios, pero en Valencia, como ha habido en Barcelona el otro día, palizas y verdaderamente gente con vestidos de nazis y dando como las camisas pardas alemanes contra manifestaciones legales y autorizadas. No hay un solo detenido, no hay un solo acusado. Y la policía les protegió. Entonces yo ya lo he vivido, yo soy vasco. Lo terrible es que he estado viendo en las redes cómo se lleva a cabo ahora una campaña en contra de los separatistas, le dicen. Sí. También lo hemos vivido, nos llamaban a mi abuelo, mi Aitona, también le llamaban rojo separatista. Ajá. Esto ya viene larga data. Sí. Entonces es un déjà vu. Y yo me solidarizo con el pueblo catalán, un pueblo hermano del vasco, un pueblo que a nosotros nos ha enseñado históricamente el camino de la libertad, el camino del orgullo, el camino de lo que es una democracia y de lo que es el respeto por la cultura propia, sin odiar ninguna otra. Y el pueblo catalán que nos enseñó realmente está siendo martirizado hoy en día. Sí. Y me emociono porque realmente
soy, me considero hermano de ellos y veo esto que están haciendo estos españolistas, no españoles, porque también hay españoles, como muchos, que no opinan así. Pero hay un españolismo, que esto viene de larga data, que son unos asesinos, son unos criminales y además, lamentablemente, esto no va bueno, a acabar. Bueno, la declaración que da el del PP... Cuando ellos mismos, sus padres, sus abuelos, seguramente, fueron los que apresaron al presidente catalán utilizando los nazis, lo entregaron y lo fusilaron en el castillo de Montjuïc. Lo fusilaron al presidente catalán. Los catalanes tienen memoria. Esto también para ellos no es nuevo. Pero hoy en día, lo mejor que tiene el proceso catalán en todo esto más, no solamente para Cataluña, sino que es para desnudar esta pseudodemocracia en la que han sido blanqueados y podían ir dando lecciones de democracia por América Latina, pero Cataluña les ha puesto al límite en el que de verdad han tenido que sacar su verdadero ser, que es un verdadero ser fascista. Hoy en día la gente en España está preocupadísima por el brote fascista. Y yo hoy en las redes, hemos puesto una fotografía juntos, y he dicho, lamento, pero qué bien estamos en Caracas. O sea, ironías de la vida. Estamos en Caracas tranquilamente, mientras estamos viendo lo que está pasando en España, ¿no? Cuando hace poco. Cuando habla de déjà vu, es cierto, se repiten las cosas. Lamentablemente, pero yo espero que esta vez no se repita todo, que hay un momento de libertad y confío en el pueblo catalán. Pero hay algo, Willy. Hoy hubo la declaración, se esperaba la declaración de independencia, por los resultados. Sin embargo, hubo temor. Yo diría que hasta fue muy blanda la declaración. ¿Se podría estar viviendo el mismo tipo de presión que tuvo Grecia, que han tenido otros países por parte de la comunidad europea? ¿Presión contra los catalanes, contra el gobierno catalán? Yo creo que las presiones que recibió Tsipras probablemente fueron bastante más brutales de las que está recibiendo Puigdemont ahora mismo, por la sencilla razón de que presuntamente Tsipras iba a llevar adelante una desconexión del capitalismo europeo, iba a negarse a pagar la deuda, iba a nacionalizar empresas, en fin, iba a dar marcha atrás en toda esa nueva mecánica neoliberal que está arrasando a los pueblos de Europa. Para mí Tsipras es uno de los grandes traidores que ha existido en Europa en los últimos 100 años probablemente. Aquí dicen el culillo es libre. El miedo es libre. Sí, claro, pero es que la gente decía, no, es que imagínate las presiones que ha tenido que recibir Tsipras, las amenazas. Yo decía, obviamente, ha recibido las peores amenazas. Las tenemos nosotros a cada rato, el presidente Nicolás Maduro lo amenaza. Efectivamente, estamos hablando del Deutsche Bank, que es el banco que financió a los nazis. Estamos hablando de auténticos fascistas, que con toda seguridad le amenazaron de muerte a él mismo, a su familia y al mismo pueblo griego. Me da igual no haberte metido ahí, ¿no? Porque exacto, tú sabías con quién te estabas jugando los cuartos. Es un traidor con todas las letras. En el caso de Puigdemont y de Cataluña, obviamente han recibido unas presiones bestiales por parte de la Unión Europea, pero no tanto desde el punto de vista de que pensaran que PDeCAT y el gobierno catalán fuera a abandonar las tesis capitalistas, sino, bueno, pues por otro tipo de razones diferentes que podríamos analizar. Tú sabes que cuando tú siembras una semillita, eso va a ir creciendo. El pueblo catalán quiere no solamente independizarse de los vagos que están en Madrid, por ejemplo, un rey vago que no hace nada, sino ponerse el uniformito y presentarse ante el mundo como el rey de España. Cuando es un vago. Sí, sí, y llevarse comisiones por cada contrato, claro, que empresas multinacionales españolas firman en el exterior. ¿Qué ha pasado? Sin contar con el papá y la mamá, que están disfrutando ahorita las vacaciones. Bueno, que también han disfrutado toda la vida, ¿no? Sí, están disfrutando la vejez tranquilo. Sí, sí, su jubilación, ¿no? Su jubilación. ¿Qué ha pasado hoy? Bueno, pues en mi primera interpretación fue este hombre se cagó y le dio miedo tirar para adelante con el mandato que tenía. Pero el pueblo está ahí, ¿no? Pero bueno, he estado leyendo otras reflexiones, parece ser que puede ser una estrategia para intentar, bueno,
negociar, no creo que con el Estado español, porque ya sabemos que con el Estado español no hay nada que negociar, porque ellos no negocian, ellos imponen por la fuerza todo lo que tengan que imponer, pero sí quizás otras alianzas internacionales, y sí quizás ganar un poco de tiempo, poner en evidencia al Estado español, a ver si mañana decreta el imponer el artículo 155 de la Constitución española, que dice que el Estado español centralista y central tiene el derecho y la potestad de suprimir todo tipo de libertades, no solo del pueblo, sino del gobierno catalán. Con lo cual... Toque de queda. Claro, toque de queda, y Cataluña pasaría a ser administrada directamente en todos sus aspectos por el Estado central español. Vamos a ver si es una estrategia, ojalá que sí, yo espero que sí, porque realmente espero fundamentalmente que el gobierno español, el catalán, no traicione a su pueblo. En cualquier caso, mi esperanza y mi confianza está con el pueblo. Y creo que el pueblo, creo que esto es evidente, el pueblo catalán ha sido el que ha movilizado y ha llevado hasta el punto en el que estamos ahora mismo, que jamás se había vivido en el Estado español. Y, de hecho, la derecha catalana que ahora apoya el proceso no fue por propia voluntad, sino porque no le quedó más remedio que atender a las masivas movilizaciones de millones de personas en Cataluña en los últimos 6-7 años. Entonces yo confío fundamentalmente en el pueblo. Yo siempre digo, no nos podemos fiar jamás de un burgués. De los pocos burgueses que nos hemos podido fiar a lo largo de la historia o de clase media son el compañero comandante Fidel Castro, de Salvador Allende, en fin, muy contadas excepciones. No nos fiemos del gobierno catalán, pero fiémonos y apoyemos al pueblo catalán, que es el que ha llevado adelante todo esto y que yo creo que acabará en una victoria y en la independencia de Cataluña, del Estado español, que es un Estado del que yo mismo también me gustaría independizarme. O sea, estaríamos... La voy a pedir. ¿Hay posibilidad de que ante una eventual liberación del pueblo catalán, otros movimientos, caso de los vascos, caso de las Islas Canarias, tengan la posibilidad de liberarse? Ojalá que sí. Mi esperanza es que rompamos con el régimen de 78. Que no piensen ellos que estamos buscando atomizar a España. No. Es que España estuvo atomizada siempre. Absolutamente. O sea, la unión de los pueblos peninsulares, digámoslo así, ibéricos, ha sido una unión absolutamente ficticia, construida bajo las amenazas, las agresiones, las extorsiones, las invasiones, los asesinatos masivos, la tortura, la represión policial, la represión judicial, etcétera, 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 etcétera. Entonces, uno de los lemas fundamentales del franquismo era, hay 51 provincias en el Estado español, uno de sus lemas fundamentales era España una y no 51. Mi lema es, me da exactamente igual España una que 51, que 551. Yo lo que quiero es la emancipación de los pueblos y la justicia social. ¿No? Claro. Que eso jamás lo vamos a conseguir dentro del régimen del Estado español. Y que cada quien... Cada quien con su territorio, porque el tema es para quién se trabaja. O sea, por ejemplo, el pueblo catalán, ¿para quién está trabajando? El pueblo vasco, ¿para quién está trabajando? O sea, ¿quiénes realmente se están beneficiando de esa una España? Los de siempre. Los de siempre. Los dueños del mundo, los dueños del capital, los dueños de los medios de producción, o sea, la burguesía, la oligarquía, el capitalismo mundial, obviamente. Ocho Torena. Yo no estoy. Hay una cosa que no estoy de acuerdo contigo. Mira, vamos a meterle un poco de pimienta al tema. Cuando me dices que el rey es un vago, bueno, el calificativo tiene otros calificativos muchos peores. Como suelo ir a España de vez en cuando, igual no los digo aquí, porque igual voy directamente a la cárcel. Pero el rey no es un vago. Y el otro día lo demostró. El rey es el ejército. El rey no tiene otra cosa que. Fue cadete y lo hicieron y hizo carrera militar. Igual que el ejércitos. Papá. No, el papá de esto nada. El rey sí. El rey, y entonces todos los que ahora son el alto mando. Estaríamos hablando de que este rey, Felipe VI actual tiene conocimiento de militares como para reprimir. Como... Pero no les importa, no es un tema de conocimiento militar. Es que el alto mando que es ahora, que está mandando, es coetáneo suyo en la academia. Este tío es militar, y no te olvides una cosa, es capitán general de los ejércitos. El ejército español, como en todos, jerárquicamente manda más que el gobierno. El capitán general de los ejércitos, que es él,
y todos los demás están por debajo. Y el otro día, en la comparecencia que hizo, la comparecencia que hizo, lo hizo muy bien medido, si cualquiera ha podido ver la comparecencia, lo hizo con un cuadro de Carlos III detrás, que fue el verdadero, el que quitó todas las libertades, etcétera, después de Felipe V, y el Carlos III aparece con una porra. Cualquiera lo puede ver, yo lo tengo en mi página web, cualquiera puede visitarlo. O sea, hasta simbólico fue. Claro, eso no fue porque... No es que el único cuadro que haya... Puso el cuadro de Carlos III... Por primera vez en la historia se puso delante de ese cuadro. Delante de ese cuadro, que el tío aparece con una... Carlos III aparece con una porra negra que es muy parecida a la que usted utilizando la policía. Es decir, que la amenaza coercitiva del tipo... Que solo le queda ya ha quemado todas las naves, sí. Solo le queda una, que es aparecer en televisión vestido de militar. Es la siguiente vez. Porque este es militar. Esto que nos han querido vender, de que el rey no manda nada, y todo este rollito y tal, como para decir, no tiene poder. La Constitución española al ejército le da potestad para dar un golpe de Estado si la unidad de la patria está en peligro. Artículo 8. Y el artículo y la Constitución dice que el capitán general de los ejércitos es el rey. Y este no ha salido ahí porque sí. Entonces, eso de vago y tal... No tomé en cuenta eso, pero sí hay que buscarlo. Esto no ha salido ahí porque sí. Este tío manda a los militares. Y manda a la legión. Y manda... Todos sabemos cómo son los militares españoles. Y si alguien no lo sabe, que abre un poquito el libro de historia. Que son... Son tremendamente cobardes cuando tienen que luchar con otros pueblos, pero son muy valientes cuando tienen que luchar contra su pueblo desarmado. Ahí sí que han sido valientes siempre, reprimiendo a su pueblo. Como yo digo, pues si alguien no se acuerda, Gibraltar, el Tratado de Utrecht, España le da Gibraltar a los ingleses a cambio de Cataluña. ¿Por qué? Ahora se ponen todos estupendos por el tema catalán, porque no van con todo esto flamencura y se ponen delante de Gibraltar a reclamar a los ingleses que les devuelvan el peñón. Tengo que buscar esa foto, la voy a buscar, ya la voy a buscar. Hola. Sí, está bien. No sabía lo del... Carlos III, que es su abuelo, Borbón. O sea, él es el que lo está inspirando. Claro, Carlos III fue el que suspendió todas las libertades, persiguió el catalán, metió preso a Carlos. Prohibió el catalán. Lo prohibió, por supuesto. Por quitó decreto. El parlamento catalán. O sea que la foto es muy simbólica. Muy simbólica y su mensaje fue muy directo, nada de simbolismo. Dijo, aquí o se obedece la ley franquista o habrá violencia. Ateneros a las consecuencias. Gracias. Fue un discurso de 3 o 4 minutos, ¿no? Sí, sí. Y fue conciso y clarito, porque mucha gente salía en las redes sociales diciendo... Otra vez más el rey de España no ha dicho nada. No, dijo mucho. Dijo mucho, más probablemente de lo que han dicho jamás los reyes en las comparecencias televisivas. ¿No? Están en el límite y tanto los fascistas salen esa idea, como, ¿no?, el rey. O él salió vestido de militar, ¿no? No, pues salió vestido de civil. Vestido de civil. La siguiente vez igual salió vestido de militar. Pero salió vestido de civil la comparecencia que fue la semana pasada. Pero si te das cuenta, además, está la bandera de España, la bandera tal, y el cuadro, ¿no? Todas las comparecencias anteriores en Navidades aparece el tipo en un salón con cuadros, ¿no? Esta vez fue una declaración. Una declaración de guerra. Muy bien medida. Sí. Muy bien medida y absolutamente... Fue una declaración interna para el ejército español y para los catalanes. Y los vascos, los catalanes, lo tenemos muy en cuenta. Ya sabemos lo que es esa porra. Que sale de su cabeza hacia atrás en el cuadro. Bueno, el resto de los pueblos ibéricos también hemos conocido la porra y la violencia. Ya voy. Este tengo que verlo. Aquí lo tengo. Aquí está la foto. O sea, aquí lo tengo, déjame ver. ¿Es así? Vamos a ver por aquí, compa. Sale de su cabeza la porra negra. Además, yo te voy a buscar el cuadro. Para que lo veas. Qué terrible. No lo sabían. No lo sabía, sí. es un mensaje directo. No, un mensaje de guerra. Y tan directo. Ay, hay que esperar que se cargue. Yo te voy a buscar el cuadro. Hay que esperar que se cargue. Ya, voy, espérate que se cargue. Mientras tanto, vamos a ver un micro. Aquí está. Sobre la lucha en Cataluña. O sea, lo que fue la lucha en Cataluña. Qué bien. Ya la vamos a enseñar. Vamos a ver el próximo video. Rueda.
Los catalanes llevamos más de 600 años luchando para defender y recuperar nuestra libertad, con la voluntad de desarrollar un modelo económico, productivo y abierto al mundo. La historia de Cataluña es una constante lucha contra un Estado español gobernado por reyes absolutistas, repúblicas fallidas, dictadores fascistas, gobiernos endeudados, corruptos y centralistas. En definitiva, un Estado que siempre ha servido a los intereses del poder del momento y nunca a los intereses del pueblo. Según la UNESCO, los campesinos catalanes hicieron la primera revolución social moderna de la humanidad. Durante la época de los reyes católicos, el pueblo sufría las injusticias feudales de los nobles. Los nobles podían, por ejemplo, desflorar las mujeres durante sus noches de nupcias o quedarse con las propiedades del campesino si éste moría sin testamento. Y la propiedad de la tierra, por ejemplo, pasó a quien la trabajaba. Esto fue el origen de la masía, que daría lugar a la empresa familiar catalana, hoy con más de 500 años de tradición. En Castilla, este cambio no tendría lugar hasta el siglo XIX. El pueblo catalán demostró que había que luchar por sus derechos sociales y lo consiguió. Al inicio del siglo XVII, España se encontraba en quiebra económica y el conde duque de Olivares impuso el decreto de la unión de armas para reclutar hombres y recaudar dinero. Los catalanes no lo aceptaron. El ejército hispánico, que se encontraba en Cataluña en un contexto de guerra con Francia, actuaba con total impunidad abusando de la población con todo tipo de barbaridades. Violación de mujeres, saqueo de masías, quema de cosechas. El pueblo finalmente se alzó en armas. Pau Clarís acabó proclamando la República Catalana y empezó así la Guerra dels Segadors. Una vez más, la sociedad catalana luchó contra la ocupación militar de Castilla y lo consiguió. La guerra de sucesión hispánica, que acabará con el 11 de septiembre de 1714, fue una guerra internacional entre dos modelos económicos, políticos y sociales opuestos. Un bloque estaba encabezado por Castilla y Francia. Representaba el absolutismo, el centralismo uniformista y el feudalismo de señoritos. El segundo bloque, encabezado por Inglaterra, Austria, Holanda y la corona catalano-aragonesa, era de tradición más parlamentaria, federalista y basaba su economía en la industria y el comercio. El pueblo catalán luchó hasta el último momento por su libertad para mantener su modelo político, social y económico. Todo ello fue destruido y borrado del mapa por Felipe V y sus secuaces españoles. Pero el pueblo de Cataluña demostró de una forma épica que había que luchar hasta el final para defender sus derechos humanos y libertades nacionales. Y lo consiguieron. En el siglo XIX, España se encontraba en una nueva quiebra económica. Napoleón conquistó el territorio español y decidió incorporar Cataluña al Imperio francés. No es extraño, porque aquí ya se había hecho la revolución industrial y había un modelo económico avanzado. Forzó a Napoleón a crear una moneda distinta a la de Castilla. Así nació la peseta, que 60 años después, el resto del Estado se vio obligada a asumir como propia, forzada por los acreedores internacionales. Una vez más, los catalanes con sus élites económicas tuvieron que sobreponerse a un Estado en quiebra, con el fin de defender y proteger un modelo económico avanzado y moderno. Y lo consiguieron. Ante la Primera República Española de 1873, España sufre de nuevo otra quiebra económica, además de una fuerte crisis política. Los catalanes, con las diputaciones a la cabeza, declararon el Estado catalán para forzar una república federal. Una vez más, las instituciones catalanas lucharon para hacer un Estado español moderno y plurinacional. Como siempre, España no lo aceptó. Y después de un golpe de Estado, se impuso una vez más el modelo centralista y uniformador de Castilla. Cataluña se reafirmó como nación política diferenciada. Y lo consiguió. En 1931, durante la Segunda República, el pueblo catalán votó de forma masiva un partido soberanista, que inmediatamente proclamaría la República Catalana y que luego acabará instaurando la Generalitat. Solo el alzamiento nacional de los poderes oligárquicos españoles, con la ayuda de Hitler y Mussolini, frenarían la democracia y el desarrollo nacional de Cataluña.
Y lo hicieron de una forma tan sangrienta que fusilaron al presidente Companys. Esta fue la última vez que el pueblo catalán luchó y defendió con dignidad su libertad nacional ante la barbarie fascista. Después de 40 años de dictadura y 40 más de democracia de baja intensidad bien atada por el dictador, la historia tozuda se repite una vez más. El choque entre estos dos modelos opuestos, uno de los cuales no tiene nada que ver con nuestro talante dialogante, democrático y comercial, es inevitable. Ahora, y afortunadamente, en un contexto de no violencia, tenemos una oportunidad histórica para decidir nuestro futuro. Está en nuestras manos. Podemos hacer historia. ¡Fem historia! Yo quiero que vean esto, ¿no? Ahorita enseña la foto esta. Dame esta foto por acá. Mira, aquí está. Estamos viviendo momentos. Él hablando. Y este palito que ustedes ven aquí. En estas circunstancias. Es la porra de Carlos III. De Carlos III. Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña. Con la pretensión final. La foto. El cuadro que está atrás. Ábreme ahí. Es este. Acércalo. Acércalo un poquito más. Y ve lo que tiene en la mano. ¿Mire? Tiene una porra en la mano. Igualita a la porra que utilizan los policías. Igual. No había pensado en esto, ¿eh? Eso sí me sorprende. Eso sí me sorprende. Te ha gustado, ¿no? Es que hay que analizar, hay que conocer a esta gente. Esta gente, cuando Willy hablaba de que España se ha cohesionado a base de sangre y fuego y de imposición cultural. Pero primero ha venido la sangre y el fuego y los militares, ¿eh? Como conquistaron Cataluña en 1614, a base de un asedio y de un bombardeo de 2 meses, ¿eh? Y como no podían, quitaron a sus aliados que eran los ingleses, ¿eh? Y para quitarlo, firmaron un tratado en el que le dieron no sé cuántas cosas, entre ellas Gibraltar. Y es cuando entraron en Cataluña a sangre y fuego. Y después de la sangre y fuego, la imposición cultural, la prohibición del lenguaje, la prohibición de sus instituciones, o sea, el imperialismo, eso fue en Cataluña y en el País Vasco. Entonces, cuidadito, que esta gente tiene porra. Y esta gente es borbón. Y aquí hay que ser un poquito menos, hay que subestimar menos a la gente, porque no son de subestimar, porque lo subestimas y un día acabas en una cuneta, ¿eh? Entonces, cuidado. O sea, voy a hacerte una pregunta, Willy. Tú sabes que nosotros hemos dicho varias veces que incluso hasta Podemos pudiera estar en la negociación que se tuvo con Felipe González cuando el PSOE, cuando muere Franco, cuando entra la democracia en España. Entonces, ningún político allí que quiera hacer una revolución tiene garantía de nada, porque el ejército está en manos del fascismo. Sí, obviamente. El régimen del 78 que le llamamos está construido sobre las bases de la supremacía y la permanencia de todos los poderes franquista desde aquel momento, y todo eso surgió con la connivencia además de otro de los grandes traidores, el gran traidor que ha sufrido el pueblo trabajador español en los últimos 40 años, que es Santiago Carrillo, que fue el secretario general del Partido Comunista de España, que firmó todas aquellas cosas que le puso el régimen franquista sobre la mesa: la monarquía, la Unión Europea, los pactos de la Moncloa, que supusieron prácticamente la desactivación de los grandes sindicatos, los concordatos con la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, etcétera, etcétera, etcétera. Y de aquellos barros, estos lodos. ¿Acabó en el PSOE? ¿Quién? ¿Carrillo? No acabó en el PSOE, no acabó militando en ningún lado. Creo que murió siendo militante del PC. Sí, pero estuvo ahí. Pero bueno, que fue uno de los partícipes
fundamentales, porque en aquella época quien tenía fuerza realmente en el país era el Partido Comunista. Uh-huh. Y en aquel momento las Comisiones Obreras también, que era el sindicato más o menos aliado del Partido Comunista. Y fue el propio secretario general del Partido Comunista que vivió toda la dictadura en el exilio, mientras los comunistas de verdad murieron y fueron torturados y apresados y perseguidos en el interior. Cuando llegó este señor de fuera de España, firmó todos aquellos tratados que le pusieron sobre la mesa, igual que hizo Felipe González, ¿no? Son tal para cual, tanto monta tanto Felipe González como Santiago Carrillo. Incluso Felipe González era un personaje oscuro, te surgió en el pacto, en los pactos que hicieron. Muy oscuro, cuando los Estados Unidos y Alemania, la socialdemocracia alemana, empiezan a pilotar y a ver que Franco va a morir y cómo van a pilotar el paso a la transición democrática, entre comillas, del Estado español, empiezan a buscar a un líder que pueda llevar aquello adelante. Primero encuentran a Tierno Galván, que fue alcalde de Madrid durante varios años, pero cuando ven que él se alía de alguna manera a una cosa que se llamó la Plata Junta junto con el Partido Comunista, deciden cambiar de rumbo y localizan a Felipe González, al que hacen secretario general del Partido Socialista Obrero Español en un congreso en el exterior, porque todavía era ilegal. Muchos de los presentes dicen que en aquel congreso había más policías que propios militantes del PSOE, y lo hacen artificialmente secretario general del PSOE. A partir de ahí empiezan a inyectar millones y millones, cientos de millones de dólares al Partido Socialista, que era un partido prácticamente en extinción, y entonces hacen grande a Felipe González, hacen grande al Partido Socialista, que de la noche a la mañana empieza a abrir sedes en todas las provincias y casi en todas las ciudades y pueblos del Estado. Y vino el bipartidismo igual al de aquí. Y se pacta. Acción Democrática Copeya ya era PSOE y el PP. O bueno, antes era Alianza Popular, AP. Sí, cuyo secretario general era Manuel Fraga Iribarne, que había sido ministro del Interior con Franco. Luego el gobierno en Galicia. Y luego estuvo pues 20 años gobernando en Galicia. Un franquista, un asesino, un criminal reconocido. Mm. Porque esa es otra, ¿no? Cuando muere Franco y llega la presunta democracia, no existe en nuestro país una comisión de la verdad y la justicia y la reparación, no existe un solo juicio contra militares. No tocaron a nadie. No tocaron a nadie, todo el mundo quedó impune y todo el mundo continuó en sus puestos. Policía, Guardia Civil, Ejército, empresarios, medios de comunicación. Juan Luis Cebrián, presidente de Prisa, esa gran corporación criminal que es base fundamental de todos los... Ojo, vamos para aclarar a la gente qué es Prisa. Prisa es una de las empresas de comunicación más grandes del mundo hispanohablante, no solo del Estado español, sino... Ellos también son dueños de Antena 3 también. En Latinoamérica. No. Son dueños, por ejemplo, del país. El país, exacto. De la cadena SER. Ok. De Caracol, en Colombia. De Santillana. De Santillana, libros. La empresa de libros. Que eran libros escolares. Libros escolares, Chávez. En Venezuela. Pues claro, lo odian. Entre otras cosas, ¿por qué odian a Chávez y a la Revolución Bolivariana? Porque les quitó toda esa parcela de negocio que, entre otras cosas, eran los libros Santillana, con las que estudiamos no solo todos los chavales del Estado español, ¿no?, sino aquí gran parte de los latinoamericanos. Juan Luis Cebrián, que es el jefe de toda esta... el jefe político, digamos, porque ahora ya económicamente ya depende de lobbies norteamericanos, de, en fin, todo tipo de empresas. Árabes. Árabes también, sionistas, en fin, de todo. Pero Juan Luis Cebrián, que fue el fundador del país, bueno, lo nombraron como director del país, el país lo funda Manuel Fraga Iribarne también, el ministro franquista. Juan Luis Cebrián, en ese momento, antes de ser director del país, era el director de informativos de Radio Televisión Española con Franco vivo, con el asesino vivo. Su padre, el padre de Juan Luis Cebrián, era el director del diario Arriba, que era el diario oficial de la Falange Española. Uh-huh. En fin, todos esos tejemanejes se hicieron para que los mismos continuaran en los mismos puestos. Y lo que estamos viviendo ahora, y lo que hemos vivido durante estos últimos 40 años en todos los pueblos ibéricos del Estado español, es represión, mano dura, crímenes. De hecho, hasta llegaron al punto de que Felipe González fundó, y su partido y su gobierno fundaron, los grupos antiterroristas de liberación, que era una organización terrorista estatal, los GAL, uh-huh, una organización terrorista estatal, ¿no?, que asesinó a muchas personas, torturó, secuestró. Fíjate que el mismo Franco sobrevive a la derrota nazi de la Segunda Guerra Mundial, lo adopta a Estados Unidos.
lo adopta. De hecho, fíjate que hay un paralelismo muy, muy interesante entre que lo que lo dijo la compañera en el primer vídeo que hemos visto, entre la situación que se vivía en el Estado español en aquel momento... Es Larisa Costa. Y la, eso es, Larisa Costa. Y la que se está viviendo en este momento en Venezuela. En aquel momento, España, digamos, llamémoslo así, era la esperanza para el mundo. Era, se estaba viviendo realmente un proceso revolucionario. Se estaba viviendo una oposición clara, concreta y contundente contra el fascismo europeo internacional. Estaban creándose unas estructuras sociales y políticas, educativas, científicas, realmente únicas en el mundo. Y claro, la oligarquía y el capitalismo internacional tenía que aplastar aquello porque era la esperanza del mundo realmente. Los trabajadores del mundo estaban mirando en ese momento a España como habían mirado a la Unión Soviética 20 años antes. Ahora está pasando exactamente lo mismo. Venezuela es la esperanza del mundo. Venezuela no es solo un ejemplo, sino la esperanza que nos queda en este momento, junto con Cuba y pocas cosas más, ¿no? Corea del Norte sigue resistiendo con su sistema, nos guste más o menos, sigue resistiendo al imperialismo. Pero Venezuela está en el ojo del mundo entero y está sobre todo en el ojo de las clases populares, de las clases trabajadoras, de los pobres del mundo. Y por eso, en este momento, existe también esa ultraofensiva, por supuesto, los recursos naturales y todo lo que queramos. Pero fundamentalmente yo creo que es ese ejemplo que dio Cuba durante tantos años y que sigue dando... Es un tema del sistema. Ahora es Venezuela. Es del sistema. Sí, absolutamente. El sistema capitalista tratando de sobrevivir y la posibilidad de un mundo mejor, un mundo nuevo. Claro, y esa oposición y esa posibilidad reside en gran parte en Venezuela. Vamos a ir a un corte. Y al regreso tú me opinas sobre eso mismo que estaba diciendo ahorita Willy. Vamos a un corte, ya regresamos. Continuamos. Estábamos hablando en el corte de... Miren, cuando el presidente Nicolás Maduro decía en el video... Decía, y me dicen a mí, dictador. Yo le estoy diciendo a Chotorena y a Willy, le estoy diciendo que hay un parecido, una similitud enorme entre lo que era la democracia cuarto republicana y lo que es la democracia, esa democracia que está en España ahorita. Yo quiero que tú me cuentes cómo se hizo esa constitución, la constitución española. La Constitución española, después del 65, le ponen al rey, al emérito ahora, le ponen de rey. Se abre unas elecciones con un primer ministro que era franquista y varios franquistas, era falangista, de un partido nazi, que era Adolfo Suárez. Adolfo Suárez, sí. Que lo pone el rey. Entonces él dice, bueno, vamos a abrir... Ese fue el de la transición. El de la transición. Entonces, okay. Hacen un periodo constituyente. Pero claro... Hacen un periodo constituyente para el cual hacen las elecciones en el año 77. Hay un periodo constituyente de 2 años. Tú puedes intervenir ahorita. Uh-huh. 67-79. ¿Qué pasó ahí? Que los militares, que en ningún momento querían soltar el poder, amenazaban constantemente con volver a la dictadura. Amenazaban con pronunciamientos, había detenciones, había declaraciones de cuidado. Entonces, esa constitución... Se fue haciendo en base a las amenazas de los cuarteles. Decían, que damos el golpe, que no hagáis. Entonces, hubo artículos que directamente salieron de los cuarteles. Artículo 8. Artículo 8, que es el que da al ejército como garante de la unidad de España y le faculta para intervenir por encima de la democracia si esta se ve comprometida. Así. Y cuando hablamos de democracia es la unidad de España. A ver, la unidad de España está por encima, para los militares está por encima de todo. A ver, la democracia o el paripé este, como esto se ponga, el rey es el capitán del general de los ejércitos y la constitución les faculta para dar un golpe de Estado. O sea, pero eso está escrito en la constitución española. Y ese artículo salió de los cuarteles y los constituyentistas... Perdón por la palabra, se cagaron y lo tuvieron que poner. Y ahí, esa constitución, de hecho, varios partidos se retiraron, el Partido Nacionalista Vasco, etcétera, se retiraron y no la firmaron,
porque hubo una presión de los militares constante hasta 1981, que dan el golpe, que Tejero da el 23 de febrero un golpe militar, ¿eh? Y pero ya que venías, es que era ahí legitimaron al rey. Y ahí legitimaron al rey. Ahí blanquearon. Apareció el rey. Fue un golpe con... sin un muerto también, ¿eh? Hay que decirlo todo, ¿eh? Fue un golpe que igual una pelea de bar acaba igual con un herido. ¿Entiendes? Al suelo, cabrones. Y sí, pero no hubo un muerto. Y ahí salió el rey, esta vez también vestido, esa sí que salió vestido de militar, y allí blanquearon al rey como el que había sido el salvador, de la democracia española. Los militares eran estupendos. Entró Felipe González, y Felipe González, que ahora está más a la derecha que el PP, ¿eh? Sí. Fue el encargado de domesticar España. Yo y ahí, lo hizo. Y una que te quería contestar, que lo tengo aquí guardadita, que era Santiago Carrillo. Santiago Carrillo fue expulsado del PC el 15 de marzo, el 15 de abril del 85. Claro, yo eso no tenía idea. El año siguiente forma un nuevo partido denominado Partido de los Trabajadores de España, Unidad Comunista, el cual no tardó en mostrarse incapaz de atraer a los votantes, por lo que termina integrándose en el PSOE, junto con sus dirigentes, excepto Carrillo, que no acepta el ingreso en el Partido Socialista debido a sus muchos años como militante comunista. No acepta tener el carné del PSOE, pero en los últimos años vive al amparo del grupo Prisa del PSOE, del País, como columnista del País, La SER, etc. De Prisa. De Prisa, que era el grupo mediático del PSOE. Y es, sigue siendo cercano al PSOE. Y Carrillo acabó haciendo campaña a favor del PSOE, sin el carné, pero acabó haciendo campaña a favor del PSOE. Yo a Carrillo le he visto hacer campaña a favor del PSOE. Bueno, entonces, cuando dices la Cuarta República, ¿qué hacemos con Petkov? Y con todos estos, que eran muy rojos, ¿no? Y ahora, verdad, o sea, está más a la derecha que Gengis Khan. Ya no voy a decir, ¿eh? Gengis Khan es un liberal al lado de estos, ¿no? Entonces, sí, es lo mismo. Es gente que va traicionando, pero claro, se va traicionando a sí mismo tantas veces que al final acaba haciendo más, sin un mínimo de grandeza personal, ¿no? Entonces, mira, papá, me retiro de la política, yo qué sé. Yo he sido comunista, he estado en la guerra civil, he sido represaliado. Coño, ¿hasta cuándo, en un momento dado, tengo que estar en la palestra? Mira, pues no es un tiempo para mí. Y te retiras con una dignidad en la historia, ¿eh? No siendo un cipayo y siendo un siervo del rey. Sí. Yo discrepo en un punto respecto al ruido de sables. Durante la redacción de la Constitución, obviamente había ruido de sables y estaba el ejército encima para lo que pudiera pasar. Pero yo creo que la Constitución española la redactan 7 individuos encerrados en una habitación durante un par de meses o 3. Qué democrática fue. Muy democrática. De esos 7 individuos, 6 pertenecían al franquismo puro y duro. Otro que se llamaba Jordi Soletura, un catalán que presuntamente era comunista, luego se demostró obviamente que tampoco. En mi opinión, el ruido de sables no iba contra los constituyentistas, que redactaron esa constitución de manera absolutamente voluntaria. Con toda seguridad llegaron artículos redactados directamente de la jefatura del Estado Mayor del Ejército, pero ese ruido de sables iba dirigido a quienes luego iban a votar esa constitución, porque se redactó la constitución y luego se sometió a referéndum. Ese ruido de sables, sí, en mi opinión, iba dirigida al pueblo español diciéndoles, cuidado, esto es lo que hay, ¿lo tomáis o lo dejáis? Si lo dejáis, aquí está el ruido de sables. Dictadura. Va a volver la dictadura, van a volver las sacas, van a volver los fusilamientos, van a volver la persecución política. Ese era el ruido de sables, sí, en mi opinión, ¿no? Porque realmente los que estaban redactando estaban absolutamente de acuerdo con lo que se redactó. Y luego un ejemplo de lo que supone el grupo Prisa, el País, la cadena SER, Santiago Carrillo. Durante 4, 5 años o 6, en uno de los programas estrellas de la cadena SER, del grupo Prisa, del País, la tertulia de los dos grandes demócratas que hablaban sobre la democracia española eran Santiago Carrillo y Rodolfo Martín Villa. Rodolfo Martín Villa está ahora mismo con una orden de búsqueda y captura internacional dictada por una jueza argentina que se llama Manuela Servini, por crímenes contra de lesa humanidad contra el pueblo español, porque él fue ministro del Interior y de Información, un auténtico asesino, comprobado y probado. Fue durante, ya te digo, 5, 6, 7 años, partícipe de una tertulia de grandes políticos, de los padres de la democracia española, junto con Santiago Carrillo, un criminal y un asesino. Ese es el grupo Prisa, ese es el País, esa es la cadena SER. El Matarife de Vitoria. En el País Vasco sabemos. Entonces hubo una huelga en Vitoria
y entonces la gente estaba concentrada en la iglesia. Y vino la Guardia Civil y disparó contra la multitud y mató a, no sé si fueron 3 o 5 obreros, y hirió con fuego real, con fuego real. Y esos mismos años, 76, en mi pueblo de Rentería, o sea, mataron, o sea, yo me acuerdo, mataban al abuelo de uno de mi escuela, o sea, en las calles, a la gente con fuego real, aparte después de la violencia de los incontrolados, violaciones, asesinatos, torturas que había. Estamos hablando de la democracia. Sí, sí, sí. Sí, no, sí, periodo sí, de franquismo. Ver, que, es que de los paseillos que hacían. En el País Vasco no hubo una. En el País Vasco desde los años 70, que empieza ETA. Y que lo hace como un movimiento antifascista, y lo hace como un movimiento, y además, y con toda la legitimidad en sus años, lo digo aquí, aunque me cueste un disgusto, porque se estaba enfrentando a la dictadura. A la dictadura asesina y la dictadura opresora. A partir del año 75 hay que decir que no, que hay una. Entra la dictadura y tal. Pero entonces la represión fue absolutamente brutal. Hubo varios estados de excepción en el País Vasco, en los que mandaban a las fuerzas de ocupación, iban a los bares, sacaban a la gente a culatazos, lo que se llama el paseillo, se ponían y, bueno, eran una represión absolutamente sangrienta. La cuestión es que no había teléfonos inteligentes para mostrar y tal, pero uno tiene memoria. Sí, y cuando la represión durante los años de la democracia ha ido menguando, no es porque ellos hubieran menguado en sus capacidades represoras ni en su voluntad represora, sino porque la oposición obrera, la oposición de izquierda, la oposición independentista vasca o catalana, fue menguando, con lo cual ellos no necesitaron ejercer esa represión, pero no porque no la desearan. Ahora se está viendo otra vez, por ejemplo, pero se vio en el 15M, ¿no? Que era un movimiento incluso socialdemócrata, burgués, en esencia. Pero la represión contra esa gente que estuvimos en las plazas, contra nosotros que estuvimos en las plazas, fue bestial también. Ahora se recrudece porque lo están necesitando de nuevo. O sea, seguimos viviendo un Estado fascista que saca la violencia a relucir en las calles cuando lo ha necesitado. Y ahora lo están necesitando. Y además están sacando a sus cachorros a la calle, como hemos visto en las imágenes de Valencia, ¿no? De los nazis. Claro, los nazis. Y protegidos por la policía, además. Y de Barcelona, y de Madrid. Sí, ¿no? Y en Madrid. O sea, y en Barcelona el otro día han blanqueado, pero hubo palizas, están ahí, palizas a periodistas, palizas a gente, pero palizas en el metro, la gente. Y eso está grabado en vídeos, o sea, que es nunca. O sea, han salido los fascistas a lo que la a hacer un refuerzo de la policía. Sí. Y más esos fascistas se ven por la complexión y por la madera, son muchos militares, exmilitares, van a más exlegionarios, o sea, son verdaderamente grupos organizados, pero lo más triste es que por delante estaba la vanguardia, pero detrás había miles de personas aplaudiéndoles. Detrás de esos que pegaban, se ven los vídeos, estaban miles de personas aplaudiendo y jaleando a esta escoria, pero son escoria. Sí, pero son escoria los de delante y son escoria los de atrás también. Sí. Que hasta ahora estaba muy cómodo diciendo, somos del PP, yo soy demócrata y tal. Pero cuando se pone en duda la unidad de España, allá dejan la democracia. Claro, y es a por ellos, oe. Ahí están los del PP y los del PSOE. Que fueron con ellos. Que están aplaudiendo con las orejas y a mano batiente toda la represión que está ejerciendo el Estado español contra el pueblo catalán en este momento. Después de todas las imágenes que hemos visto de represión bestial, Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista Obrero Español, pidió y exigió respeto por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. No. Sí. Diciendo que lo que estaban sufriendo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado era un acoso intolerable. Hoy, después hoy de esas imágenes español, que hemos visto. Hoy, o sea, los que estaban dando rolazos están traumatizados. Efectivamente, no. Están sufriendo el acoso del pueblo catalán. ¿Qué es peor? Eso ha dicho el Partido Socialista Obrero Español. Ayer en España, había una iniciativa en el Congreso para condenar las actuaciones de los grupos fascistas. Y el PP la ha bloqueado. No se ha podido condenar esas actuaciones porque el PP, con la ayuda de su amigo PSOE, la ha bloqueado. Para condenar el fascismo violento. O sea, aquí están las cosas claras. Y el PSOE
no ha echado a Mariano Rajoy porque no quería juntarse con los catalanes y los vascos, pero claro, a ver con qué gente vamos a... Pero, entonces, ha tenido... No, porque no nos podemos juntar con esa gente y tal para hacer un gobierno. Pero, sin embargo, para desfilar el otro día con la Falange Española, etcétera, no tiene ningún tipo de pudor. Y han ido allí. Y yo puse un tuit en mi Facebook y dije, estos van a ser, además, porque desgraciadamente va a ser así, esto no acaba aquí, esto tiene un recorrido que todos sabemos, y no me vengáis después diciendo que no sabíais, porque estos os van a avergonzar a todo el mundo, porque son escoria, y van a acabar matando y haciendo verdaderas salvajadas, y después no me vengas diciendo que no sabías con quién ibas a la manifestación, porque tú la opaste, tú fuiste con ellos, el Borrell y compañía, ahí fueron, y ahí estaban todos con las banderas fascistas, y ahí nadie dijo, me voy de aquí, ¿por qué no? Y estos fascistas van a acabar haciendo salvajadas. Esos son tus fascistas. Tú has desfilado con ellos. ¿Ah? Entonces, hay que tener responsabilidad. Vamos ya terminando. Una cosa, yo te vi emocionarte cuando estaban viendo el discurso de Chávez. Sí. Igual el Willy. Yo quiero un mensaje final al pueblo venezolano, teniendo en cuenta que el gobierno español ha venido siendo cómplice del imperialismo norteamericano en contra de Venezuela. Fíjate que en el momento en que se estaba reprimiendo al pueblo catalán, todas las emisoras estaban como aquí el 11, 12 y 13 de abril, un blackout completo, no se decía nada. Yo ese día tuve que meterme, fue en redes, porque ninguna de las televisoras españolas estaba anunciando nada de lo que estaba pasando en Cataluña. Entonces, un mensaje final, primero tú y después Willy. Primero, la oportunidad que me ha dado Venezuela de haber vivido en la época de Chávez y vivirla ahora, la época de Maduro, ¿no? Del chavismo, ¿no? En el cual a mí me toca la fibra. Yo me emociono muchas veces, todo el mundo que me conoce lo sabe. Porque le digo al comandante y mira, a mí, o sea, me llega al alma y me llega su amor por Venezuela y me llega su amor por la gente más desposeída de este país. Y eso no me lo quita nadie. Nadie. Entonces, el mensaje es el de la independencia. El mensaje es el de la patria. El mensaje es el del país. Venezuela es un país que se independizó de España hace 200 años y pico. Y hoy, con gente como Chávez, y con gente como Maduro, y con gente como Diosdado, y con gente como tú, estamos aquí levantando, con el apoyo que podemos dar, una bandera que es de independencia frente a esos poderes y frente a esos criminales. Criminales hambreadores, criminales sometedores del pueblo, criminales empobrecedores, criminales ladrones, que han venido aquí a llevarse el oro, el petróleo y todo lo que puedan. Entonces, Chávez, aparte de ser un gigante, fue un libertador. Fue un libertador. Y tener el privilegio de vivir estos años es mucho más que un privilegio, es un honor. Willy. Pues fíjate, a mí me gustaría enviarle un mensaje al pueblo venezolano. Y sobre todo a esa parte del pueblo venezolano que está pensando hoy en día en emigrar y marcharse del país y marcharse a España. Porque piensan que la situación en Venezuela es tan terrible que fuera de aquí y concretamente en España van a encontrar una situación mejor. Todos esos mensajes que les están lanzando desde los medios de comunicación, sobre todo los jóvenes, son mentira. No se vayan ustedes para España. Las libertades de las que están disfrutando en este país, de todo tipo, sociales, políticas, laborales, económicas, culturales, de todas las libertades que están disfrutando en este país y que se están incrementando día a día, son una utopía en nuestro país, una absoluta utopía. Si ustedes se marchan de este país para España, tienen que tener muy claro que van a someterse a un sistema esclavista de capitalismo salvaje donde todos los derechos están siendo cercenados día tras día. La educación pública, la salud pública, la cultura, los derechos laborales, los derechos sociales, los derechos políticos. España es una auténtica dictadura, o sea que aquellas personas que les estén diciendo que para huir de la dictadura venezolana tienen que emigrar a la democracia española, les están mintiendo. No se vayan para allá y conozco ejemplos, conocemos, Agustín y yo, ejemplos, decenas de ejemplos,
de ciudadanas venezolanas que se han ido a España, teniendo una situación y una posición económica bastante holgada en este país, y están trabajando 12, 14 y 16 horas al día de pinches de cocina, trabajando por 600, 700 euros al mes, que aquí puede parecer mucho, pero para que nos hagamos una idea, una habitación en un apartamento compartido puede alcanzar hasta los 400 y los 500 euros, cuando el sueldo es de 600, 700. Más pagar la luz, el agua, el teléfono, la gasolina, todo por lo que tú te mueves en España, tú das un paso en la calle y tienes que estar pagando. Entonces ese mensaje yo creo que es importante lanzarlo, porque conozco mi país, conocemos nuestro país y conocemos cuál es la situación. El mensaje es: no se les ocurra ir a España, porque la situación es terriblemente peor, muchísimo peor de la que están viviendo en Venezuela, pero con mucha diferencia. Algunos sí tienen que ir. Y les va a venir muy bien. Ahí también estoy de acuerdo. O sea, algunos se merecen. Sí, ir yo a me España. Estoy refiriendo a la clase trabajadora. Yo conozco unas amigas aquí que tenían su Toyotita y quedábamos en el este. Y el otro día me han dicho que está de pinche de cocina, con 50 años, ¿eh? Y te quiero decir que algunos sí se merecen ir a para España. Para aprender. No sé si va a aprender, ¿eh? Para tomar un poquito de su medicina, ¿eh? Cuidadito con lo que deseas. Pero algunos, sí, a algunos les viene bien. Yo, la gente, no, hay gente que se va para buscar una vida mejor. Como de España se van a otros sitios, no, como de Inglaterra. Es que no la van a encontrar. Pero no la van a encontrar. Y otros que están aquí, como se dice aquí, jodiendo, ¿eh? Un poquito de Españita les va a venir estupendamente. A esos, entre que se vayan voluntariamente y los echemos, todo perfecto. De Venezuela, fuera la escoria fascista de Venezuela. Ok, muchas gracias. Nos vemos el próximo sábado. No sé, creo que tenemos un programa el jueves. Creo. ¿Te lo confirmaron por allá? Bueno, vamos a ver. Chao, pues. Por encima de la idea. Y aferra. Es cambiar todo lo que debe ser cambiable. Es igualdad y libertad plena. Se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales.